vi con mi familia, de hecho habíamos arrendado el VHS en un videoclub. Me acuerdo que fuimos, de hecho, con un grupo de amigos que fuimos compañeros de curso, unos 12, todo el cine calladito, me acuerdo. De ahí comenzó esta obsesión, este monstruo de coleccionista en cine, comienza ahí. ¿Cuántas veces has visto? Deben ser cerca de unas 30 veces. Son películas que no te miento si las veo por lo menos una vez al año. De hecho, hace un tiempo con unos amigos nos dimos una maratón y vimos las 4 películas. Un domingo entero, por decir, un sábado de la noche. ¿Oye, has soñado alguna vez con alguien? Sí. Sí, han sido sueños de miedo, de hecho. ¿Que alguien te persigue? Claro, algo así, o que está dentro de una persona que conozco, o no sé, cosas así. Cuando Ridley Scott tenía este proyecto en mente, su gran problema era el diseño del monstruo. Hasta que un amigo le dijo, descubrí a tu monstruo. Y le dijo, mira, aquí hay un pintor suizo que es tu referente. ¿Y qué representaba ese cuadro, Giger, el demonio? Este es el primero. De hecho, es el que tiene aspecto más humanoide. Las piernas tienen las mismas articulaciones que una persona. Las proporciones están dentro de lo que cae por una persona. En ese tiempo no era una marioneta ni era digital, como fue en el último tiempo. Mantenía proporciones bastante humanas. En la segunda, posiblemente lo que más lamento es que no participó Giger. No hay ningún Giger ahí. Entonces, James Cameron hizo los diseños. Y él diseñó la Reina Águila. Este muñeco lo compré hace 2 años, más o menos. Me habrá costado 70.000 pesos, lo que es barato, haberlo pillado barato, lo que es ahora. Y es la Reina Alien, que sale en la película de James Cameron. Me gusta la estética, yo creo. La estética de la Reina Alien la encuentro muy elegante, muy, muy bonita. De hecho, tiene algo femenino y tiene algo muy, muy monstruoso. Al principio quería tener uno, como para un alien emblema, que representara mi gusto, pero si comprabas uno ya no iba a parar más y empecé a comprar lo demás. Mira, esto es parte de la colección. Aquí hay una parte, por acá hay otra, arriba. Y dentro de las rarezas, y hablando de alien, hay aquí algo que posiblemente algunos van a conocer, El planeta de los vampiros, de Mario Bava, y esta película It, se consideran los referentes de Alien. Las malas lenguas, los críticos que dicen que posiblemente Ridley Scott o tal vez Dan O'Bannon se basaron en estas películas para hacer Alien. ¿Cuál es la escena que te lleva a grabarla en la mente al momento? La escena de cuando entra en esta nave abandonada y está todos estos huevos con la niebla y el astronauta se va acercando y cae. Me parece que es una de las escenas que refleja muy bien la atmósfera, porque el subtítulo de la película de Alien, cuando se transmitía en el trailer en el cine, era en el espacio nadie puede oír tus gritos. La escena de Alien, cuando le rompe el pecho, yo creo. Es la escena con las más características de Alien, las que más marcaron. Esto que les puedo mostrar acá son discos láser, que posiblemente para muchos que de las generaciones más nuevas no tienen ni idea lo que es. El disco láser es el precursor del DVD. Ahora, la gracia que tiene el disco láser, a diferencia del DVD, es que viene la película a 24 cuadros por segundo real. Y esto es la primera edición de colección que salió de Alien. Y esto en esa época me costó 80.000 pesos. He estado esperando harto Prometheus desde hace 2 años, que se anunció que Ridley Scott iba a hacer una precuela de Alien. Es el retorno de la franquicia Alien y el retorno de Ridley Scott a la ciencia ficción. Entonces, se espera algo bueno. Se espera que sea algo muy bueno. Es probable que la vea por lo menos un par de veces en el cine.